...y agradeciendo a todos su presencia de este público tan amplísimo y tan heterogéneo al mismo tiempo... ...lo cual es un desafío para nuestro conferenciante que está acostumbrado a estas lides... ...y seguro que lo va a sortear con enorme prestancia. Tenemos una nueva conferencia pavasal y lo primero que quería hacer era excusar la presencia de nuestro rector... ...que estaba especialmente interesado en estar hoy y ahora... Pero por un motivo de agenda sobrevenido, le resulta imposible estar con nosotros. Pero me consta de su inusitado interés por todos los temas relacionados con la humanización en las organizaciones, a través del propósito que es el gran tema que nos concita hoy, contando con el profesor doctor Don Álvaro Yeo. Que le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Porque hace un grandísimo esfuerzo de hacer el trayecto Pamplona, Valencia, Madrid, en fin, hace muchos kilómetros, muchos cientos de kilómetros en pocas horas y lo hace expresamente aquí en Valencia, que además es muy conocido y además tiene aquí su familia y tantas otras cosas, pero bueno, que, que viene de lejos y sobre todo ha crecido enormemente en los últimos años, en todos los órdenes, intelectualmente hablando, con sus vastas experiencias internacionales, con su proyección en la audiencia de Navarra. ...especialmente en el Instituto de Empresa y Humanismo. El profesor doctor Don Álvaro Lleó es profesor de Dirección de Personas... ...en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra... ...subdirector del Instituto de Empresa y Humanismo... ...y subdirector del Máster en Dirección de Personas en las Organizaciones. Doctor en Gestión de Empresas, Ingeniero Industrial... ...e Ingeniero en Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Antes de iniciar su carrera académica trabajó como ingeniero de procesos en FOR... Recientemente, en 2020, ha sido becario Fulbright y profesor visitante en el Human Flourishing Program de Harvard University. Anteriormente también fue Fellow eh, Researcher en el Real Colegio Complutense de Harvard y Visiting Scholar en Bentley University en los años 2010 y 2018. Ha participado en 15 proyectos de investigación sobre el estudio del factor humano en las organizaciones y cuenta con más de 35 publicaciones en revistas y en congresos especializados. Es revisor de varias publicaciones especializadas en su área, como Personal del Review o Business Ethics a European Review. Actualmente está investigando sobre la implantación del propósito, donde es el investigador principal del Purpose Strange Project. También es el director académico del programa... ...de Menzoin Universitario... ...de la Nesena Barra... ...Chu Co... ...pues muchísimas gracias Álvaro por estar con nosotros... ...estamos ansiosos por escucharte... ...tenemos aquí... ...profesionales... ...tenemos eh, estudiantes universitarios... ...estudiantes de Criminología... ...estudiantes del grado en Derecho... ...tenemos un perfil amplísimo... ...y todos muy deseosos... ...de profundizar en ese común denominador... ...que nos concita a todos... ...que es la humanización de las organizaciones... Porque todos los que estamos aquí, de un modo u otro, trabajamos o vamos a trabajar en organizaciones que necesitan no perder el punto de mira. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la... ¿No se escucha? Ahora sí. Mejor. Me tengo que acercar un poquito más. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad Católica de Valencia por la invitación. Muchas gracias a la Cátedra Pavasal por hacer que esto sea posible. Muchas gracias en especial a Ginés. Eh, bueno, cuando he leído. Esto es muy típico de la universidad, ¿no? Leen el currículum ya uno le echan muchas flores. Cosa que que empieces una conferencia eh, echándote flores, pues hombre, uno empieza bastante a gusto. Pero no ha dicho una cosa que. Que, que es muy importante para mí y es que el primer artículo que yo escribí en mi carrera investigadora y además es el artículo que más citas tiene, pues es un artículo que lo hice de la mano de Ginés. Con lo cual, pues pues hombre, para mí es un, es un motivo de... En fin, estoy muy contento pues, por estar aquí de Ginés porque de Ginés aprendí mucho en su momento y sigo aprendiendo. Bien, pues... Yo llevo cuatro años investigando sobre el propósito. Como podéis más o menos eh, imaginar, yo tengo una carrera un poquito rara, podríamos decirlo así. Y es que, bueno, yo estudié ingeniería, luego trabajé en la FOR y luego di un salto y me fui a la Universidad Politécnica de Valencia a hacer la tesis sobre confianza. Bueno, ya había estudiado la Politécnica de Valencia. Luego intenté quedarme en la universidad. Año 2011, pues por la crisis económica, pues fue complicado conseguir plazas y estuve trabajando tres años en una consultora de recursos humanos. Y en el año 2014, pues me surgió la oportunidad de irme a la universidad de Navarra y me fui allí. Y desde el año 2014, pues pues he estado trabajando he estado siete años en la escuela de ingeniería en San Sebastián. Y desde el 1 de septiembre estoy en Pamplona en la facultad de, de económicas y ahí es donde me he incorporado al Instituto de Empresa y Humanismo que desde nuestra en fin desde nuestras capacidades hacemos lo que podemos aunque uno siempre quiera hacer más pero la realidad es que hacemos lo que podemos pues intentamos bueno pues buscar soluciones a los problemas reales que tienen las organizaciones integrando la dimensión humana ¿no? poniendo a las personas en el centro de los modelos de gestión y en este a este respecto pues llevo cuatro años investigando sobre el propósito corporativo que es un poco lo que os voy a contar vale Voy a intentar que en fin, intentar pues eh, contaros lo que sé y creo que, o por lo menos voy a intentar pretenderlo, que disfrutemos, porque voy a poner ejemplos de casos reales de empresas que también son esperanzadoras porque vosotros el día de mañana pues estaréis ahí trabajando. ¿no? Bien, lo primero es eh, pues intentar no perder de vista qué es lo que buscamos, ¿no? Buscamos organizaciones competentes, buscamos organizaciones sostenibles y luego incidiré un poquito más pero organizaciones que son capaces de gestionar o de combinar bien un binomio el binomio de generar beneficio porque si no las organizaciones no son sostenibles si las organizaciones no son rentables no son sostenibles pero al mismo tiempo no simplemente focalizarnos en cómo podemos aumentar la cuenta de resultados sino, bueno, pues tener un proyecto de empresa donde la gente esté comprometida donde la gente esté ilusionada donde la gente se, se identifique con ese proyecto y este es el binomio que intentamos combinar. Y esto que es fácil de decir, yo soy consciente de que estar aquí en este sitio, pues uno es fácil de decir, luego es difícil de hacerlo en el día a día y más hoy día, ¿no? Donde ha surgido, pues en fin, el tema del COVID. Eh, bueno, y, y tenemos retos no pequeños que gestionar este binomio, pues lo hace, lo hace difícil llevarlo al día a día. Yo me voy a fijar en tres aspectos. Que creo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista empresarial y que creo que son tres puntos que introducen el tema del propósito. Que ya anuncio que es un hot topic, se está hablando mucho del propósito, sobre todo a partir del año 2015. Es una moda y lo que. cosa que yo asumo es verdad que es una moda. Pero lo que vengo a intentar justificar o intentar defender es que el propósito es un elemento que viene para quedarse, no solamente es una, mora, una moda pasajera, sino que tiene algo detrás que, que, yo, que yo creo que va a hacer que, que sea un aspecto a tener en cuenta en, en la gestión empresarial en los próximos años. Bien, lo primero es tener en cuenta la sociedad en la que vivimos y los clientes a los que nos dirigimos. Todos somos sociedad y todos somos clientes. Y yo creo que como sociedad y como clientes, quizá los más jóvenes un poquito más que los que son más veteranos, yo estoy ahí en el en el Mitch, ¿no? No se sabe muy bien, pero bueno, ahí estamos. Eh, y es que bueno, pues pues como clientes demandamos que las organizaciones se preocupen también por el impacto social y medioambiental que hacen, más allá de ganar dinero. Y cuando tenemos, nos encontramos con una organización que solamente está focalizada con maximizar el beneficio y a costa de maximizar el beneficio, pues hace casi de todo, pues no nos gusta. Y sobre todo lo que no nos gusta nada es la incoherencia. Cuando tenemos una organización que nos dicen que hacen unas cosas y luego nos enteramos de determinados escándalos que uno dice, hombre, pues esto no tiene nada que ver con lo que dices. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo aspecto, quizá aquí los jóvenes, pues os identificáis más, sois las nuevas generaciones. Hay bastantes estudios que ya hablan ya de los millennials, la generación Z. Creo que no me tiro demasiado a la piscina si digo que las nuevas generaciones estáis volviendo un poco locos a los directores de recursos humanos. Porque los criterios en los que van a vuestras decisiones pues, son un poco distintos de los de antes. Y vosotros demandáis o buscáis pues, organizaciones donde podáis trabajar. Organizaciones que os ofrezcan un proyecto profesional ilusionante, con el que os identifiquéis, en el que aprendáis, en el que os desarrolléis, en el que os deis cuenta que vuestro trabajo tiene sentido, que aportáis. Y el tercer aspecto en el que me quería fijar es el entorno en el que estamos, que creo que, bueno, pues esto se ha hablado mucho de los entornos buca, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y que demandan sistemas de gestión. Pues más ágiles, más horizontales, más rápidos, más flexibles. Y todo esto, pues va introduciendo el tema del propósito con tres grandes hitos. Primero es las cartas de Larry Fink. Larry Fink es el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Larry Fink todos los años escribe una carta a sus inversores, donde básicamente escribe cuáles son los criterios en los que se van a basar a la hora de tomar decisiones sobre cómo invierten el capital y desde el año 2019, pues Larry Fink ya viene hablando, en el año 2019 habló del tema del propósito, luego ha ido hablando del cambio climático, con lo cual dices, oye, ojo, que a la hora de invertir nos vamos a fijar en que las organizaciones sean sostenibles. Luego, en el año el de 2019, la Black eh, la Business Roundtable, que es una asociación empresarial eh, que está en Estados Unidos, sacó un manifiesto firmado por 181 CEOs de las compañías más potentes de Estados Unidos, donde se comprometían a que una empresa no solamente está para ganar dinero. Evidentemente tiene que ganar dinero, pero una empresa tiene que ser consciente de que contribuye a la sociedad, a distintos agentes, y que también tiene que tener en cuenta a estos agentes y tiene que ver cómo les trata bien, digámoslo así. Y el foro de Davos eh, también sacó... Eh, finales de 2020 si no me equivoco una declaración donde o un manifiesto, la declaración es de la Business Roundtable el manifiesto es del foro de Davos donde ya, o donde habla de el management de los stakeholders es una cosa que ya salió la literatura académica hace casi 40 años con Edward Freeman en el 84 83, 84 pero claro, a veces los académicos hablamos de cosas, ¿no? y los que están en el mundo real entre comillas, porque nosotros también pensamos que estamos en el mundo real, pero en fin, los que están en el mundo de la empresa dicen: Hombre, esto es quizá demasiado teórico. Bueno, pues ahora, casi 40 años más tarde, aquello que decía Edward Freeman en el año 73-84, pues lo empezamos a tener en cuenta. ¿no? Bien, y aquí es donde empieza a incoarse el propósito como un hot topic en el management actual. Al final, yo me quería o quería sintetizar tres puntos. ¿no? Lo primero, yo creo que tenemos que ser conscientes del contexto en el que operamos, el entorno en el que operamos y los agentes con los que trabajamos. Y con estos agentes nos tenemos que relacionar. Y la calidad de las relaciones depende de los vínculos que somos capaces de establecer con estos agentes. ¿Por qué el propósito yo creo que es un elemento que viene para quedarse y no es una mera moda? Porque el propósito es un elemento capaz de generar fuentes vínculos con los distintos agentes, con los empleados, con los clientes, con la sociedad, con los proveedores, con los accionistas. Y por eso creo que el propósito no solamente es una moda, sino que es un elemento capaz de generar fuentes vínculos. Y ahora explicaré por qué el, el propósito es un elemento capaz de generar fuentes vínculos. Cuando hablamos de propósito, supongo que a todos conocemos a Simon Sinek. Simon Sinek tiene un vídeo eh, en TED que hasta hace... ...ahora mismo no lo sé, tengo que reconocerlo... ...pero hasta hace dos años era el vídeo el más visto... ...en la categoría de management de TED... ...tenía más, casi 50 millones de visualizaciones... ...y básicamente... Eh, ...Simon Sine lo que dice es que... ...hay organizaciones que se fijan en qué es lo que hacen... ...hay organizaciones que se fijan en cómo hacen lo que hacen... ...y hay organizaciones que se fijan en por qué hacen lo que hacen... ...y lo que atrae es el porqué. ...lo que vincula es tener un porqué compartido nosotros eh, empezamos a trabajar como os he dicho hace cuatro años en el propósito tenemos un equipo de investigación que está formado por profesores de Yese que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra la fundación de PMC que lleva más de 15 años trabajando con organizaciones concretas para intentar desplegar su propósito y con corporate excellence que es una fundación que está en Madrid que es referente en todo el mundo de los intangibles. Comunicación, reputación, marca, identidad. Nosotros hemos intentado emular lo que dos profesores de Harvard, que son muy conocidos por el cuadro de mando integral, Kaplan y Norton, hace dos años escribieron un artículo en Harvard que se llama The Creative Consulting Company y que básicamente hablan de la importancia de combinar empresa, investigación y consultoría. Es lo que hemos intentado emular en nuestro equipo de investigación. Nosotros investigamos a partir de la realidad empresarial, de los retos que tienen las organizaciones. A partir de ahí, desde la universidad, lo que intentamos es entender la complejidad de los retos con los que se enfrentan las organizaciones y ser capaz de identificar pautas de actuación. Y luego trabajamos con consultores que desarrollan soluciones para poder llevar, bueno, pues este conocimiento que generamos al día a día a las organizaciones, porque es verdad que nosotros quizá pues estamos en el un poco pues eh, en el ámbito más de la teoría que de la práctica. Bien, ¿de dónde viene el tema del propósito? Porque al final estos términos que surgen, que se convierten en modas, pues no surgen de la nada, son evoluciones de términos que ya existían. El término de propósito eh, es una evolución del término de misión. La misión es un término que aparece en el mundo del management en la década de los 90 y que básicamente intenta describir, bueno, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la misión de esta universidad? Pues esta universidad tendrá una misión. ¿no? Yo la verdad es que no me la sé, tengo que reconocerlo. Me sé la misión de la Universidad de Navarra, creo que tenemos una misión parecida y es formar buenos profesionales que tengan ilusión por mejorar la sociedad. Esta es nuestra misión. Claro, es muy distinto tú como profesor venir aquí y dar una clase de lo que sea, de derecho constitucional, de matemáticas. De la verdad es que perdonadme los de criminología, no me sé ninguna de vuestras asignaturas, ya lo siento, pero alguna de las vuestras, ¿vale? Eh, es muy distinto venir a dar clase como profesor y simplemente contar el contenido que decir, ojo, que tenemos una hora por delante o el tiempo que dure la clase para ver cómo conseguimos que estos estudiantes sean un poquito mejores profesionales y que tengan ilusión por mejorar la sociedad. Aparentemente es igual, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el empeño que pones, no tiene nada que ver cómo luego te vas a casa pensando cómo lo puedes hacer mejor, no tiene nada que ver cómo atiendes a los estudiantes, no tiene nada que ver cómo preparas las clases, no tiene nada que ver cómo piensas la evaluación. ¿No? El gran drama que no solamente tenemos, tenéis los alumnos, esto es un drama compartido, el examen. Es un drama compartido porque cuando eres profesor tienes que poner un examen y luego tienes que corregir. Y os puedo asegurar que corregir exámenes es la mayor castaña que tenemos los profesores. Luego, hay muchas cosas bonitas, pero corregir exámenes es una auténtica castaña. Pero bueno, no hemos encontrado un método mejor, con lo cual al final, pues exámenes hay que poner. Bien, ¿qué aporta el propósito al término de misión? Bueno, pues el propósito aporta un tema que es muy interesante. Si con la misión lo que queremos es generar sentido a la organización, saber por qué hacemos lo que hacemos, claro. El sentido es personal. ¿Y qué es lo que pasa con la misión? Que la misión es un enfoque que yo, las organizaciones, definen su misión y luego la despliegan. Con lo cual, sin mala intención, de alguna manera lo que estamos intentando es imponer a la gente cuál es el sentido de su trabajo. Y todos somos mayores, todos somos, todos somos adultos y uno dice, hombre, a mí nadie me tiene que imponer el sentido de mi trabajo, el sentido de mi trabajo me lo pongo yo. Bueno, pues esto es una de las cosas que viene a eh, poner encima de la mesa el término de propósito. Cuando hablamos de propósito, lo que estamos hablando es cómo somos capaces de establecer un diálogo bidireccional entre el propósito de la organización, que como organización tendrá un propósito o una misión, y el propósito de cada una de las personas que trabajan en esa organización, que, que como personas tendrán un propósito personal. Y aquí la clave es ver cómo somos capaces de combinar el propósito de la organización con el propósito de la empresa y ver si somos capaces de establecer un propósito compartido. Cuando esto surge, pues surge lo mejor de cada parte. Como organización dices, qué suerte tengo que tengo a personas que se identifican con mi propósito. Como persona dices, qué suerte tengo de poder trabajar en este sitio, que se preocupa. ...por cosas que para mí son importantes. Claro, eso es un regalo. Trabajar en una organización donde está alineado tu propósito personal... ...con su propósito como empresa, me parece que es un regalo. Es curioso que el primer artículo que habla sobre propósito... ...es un artículo que aparece en 2014 en Harvard Business Review... ...publicado por dos autores, Nick Craig, que es el señor que tenéis ahí en la foto... ...y Scott Snook. Nick Craig es un consultor que está en Boston... Y Scott Esnú, ...que es un profesor de Harvard Business School que se dedica a. Bueno, los dos se dedican a trabajar el propósito desde el ámbito personal. Nick Craig se dedica a desarrollar talleres con grandes corporaciones para ayudar a la gente a reflexionar sobre cuál es su propósito personal. ¿Esto existe en el mundo real? Existe en el mundo real. Quizá no abunda mucho, pero existe. A mí, una empresa que me gusta mucho, con la que llevamos tres años trabajando, es ISS. ISS es una empresa multinacional danesa que tiene 500.000 trabajadores. Antes del COVID era el tercer empleador más grande del mundo. Y es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de limpieza, catering, mantenimiento, seguridad y a veces servicios integrados, o sea, todo. ISS es una empresa que se deja todos los años 50 millones de euros, que se dice pronto, en un programa que se llama Find Your Apple, encuentra tu manzana. Es un taller de seis horas, donde intentan ayudar a los empleados, que con todo el cariño del mundo, pero es gente que, que trabaja ocho horas al día limpiando cuartos de baño, limpiando cristaleras, poniendo menús, limpiando suelos, cortando el césped, pues hacen un taller de seis horas, para ayudar a la gente a que reflexione sobre cuál es su propósito personal y cómo lo pueden poner en práctica en su trabajo. Nosotros tuvimos un proyecto con ellos donde desarrollamos una herramienta para poder evaluar la eficacia de este programa. Claro, una organización que se deja 50 millones de euros en este programa, pues lógicamente, como comprenderéis, pues piensa: oye, esto lo estamos invirtiendo bien o no lo estamos invirtiendo bien. Nosotros estuvimos con ellos desarrollando esta herramienta y estuvimos en varios talleres la verdad es que os puedo asegurar que fue de las experiencias más emocionantes que yo he tenido en mi vida eh, yo cuando estoy en el norte digo aquí no lo puedo decir porque estamos en familia yo también soy de Valencia eh, pero cuando estoy en el norte digo que, que hombre yo pues soy un poco emotivo yo soy un poco romántico la verdad aquí creo que todos son de la terreta con lo cual una mica tenemos todos no pero yo pero, pero la verdad es que me emocioné En fin, tampoco vas a montar un numerito no Te vas a poner a llorar y tal y igual Te aguantas y tal, pero fue una cosa muy espectacular no Os voy a poner un vídeo Esto es una canción que hicieron los propios empleados Precisamente para transmitir Cuál era la cultura de propósito en ISS Fue una sugerencia que surgió de uno de los talleres hicieron un casting entre los trabajadores y contrataron consiguieron que la organización financiara pues el típico no sé cómo decirlo productor músico compositor que hace una canción del verano y entonces pues ellos desarrollaron la canción de ISS que es la que os voy a poner ahora Soñando, te estamos forjando un día mejor, despertando tus días con una ilusión compartida, cuidándolo todo y todo al detalle, como esta canción. Para nosotros. como comprenderéis no tiene nada que ver venir a un sitio como este o a la Universidad de Navarra o a cualquier organización y limpiar el suelo, limpiar el cuarto de baño, limpiar las cristaleras, solamente a decir. Yo lo que estoy intentando es regalar una sonrisa a las personas que trabajan en este sitio haciendo que, bueno, pues tengan un entorno de trabajo más agradable. No tiene nada que ver. ¿Qué es el propósito? Bien, pues no hay una definición clara de lo que es el propósito. Aquí os he puesto varias, no las voy a leer, las podéis leer vosotros. Pero a mí me gusta explicar lo que es el propósito a través de un triángulo. Cabeza, corazón y manos. Porque el propósito es capaz de iluminar nuestras cabezas, el propósito es capaz de ilusionar el corazón. Y el propósito tiene que ser impulsado por nuestras manos. ¿Por qué el propósito es capaz de iluminar nuestras cabezas? Porque el propósito es una reflexión sobre quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra historia, de dónde vienes, eh, por qué se fundó esta organización. ¿Qué es lo que tiene sentido para nosotros? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es el valo ¿Cuáles son los valores compartidos? ¿Qué es lo que nos motiva? Y al mismo tiempo... ¿Cuál es la contribución concreta que nos proponemos hacer? ¿Por qué el propósito es un elemento capaz de generar fuentes vínculos? Porque si tú y yo tenemos un propósito compartido, quiere decir que de algún modo tú y yo compartimos identidad, tú y yo compartimos sentido y tú y yo compartimos misión. Y eso une mucho. Como el propósito no solamente es identidad o sentido o misión, hablamos de tres relaciones para que un propósito sea sólido. En primer lugar, el propósito tiene que ser auténtico, o sea, que te creas lo que dices. Una cosa es lo que aparece en la página web, otra cosa es que realmente te creas lo que aparece en la página web. Una cosa es lo que dices, otra cosa es que te creas lo que dices. El propósito tiene que ser coherente. ¿Qué significa coherente? Que hagas lo que dices. Y el propósito tiene que ser íntegro, que significa que te creas lo que haces. Y lo haces porque crees que vale la pena, no porque está alguien evaluándote. Esto nos ha pasado a todos. No todos los que estáis aquí sois profesores, pero sí que todos los que estamos aquí o sois estudiantes o hemos sido estudiantes. Y cuando hemos sido estudiantes, pues hay asignaturas a las que hemos ido y... Venga, va a ver cómo me quito esto rápido de en medio. Y hay asignaturas a las que hemos ido y realmente hemos disfrutado y queríamos aprender más. Bueno, pues en esa asignatura... Yo estudiaba, o vosotros estudiabais, estudiábamos, leíamos, hacíamos más de lo que el profesor explicaba en clase, porque realmente nos apasionaba esa asignatura. No porque contara más o contara menos para la nota. Claro, normalmente cuando hablamos de propósito, hablamos, hablamos o lo que nos viene a la cabeza son los eslóganes de las grandes corporaciones. Que tiene lógica que las grandes corporaciones tengan un propósito resumido en un eslogan motivante. Tiene lógica porque es más fácilmente transmisible. Pero lo realmente potente del propósito no es el eslogan en sí, lo realmente es lo que hay detrás. Y hasta qué punto este propósito realmente nos hace caer en cuenta, en la cuenta de quiénes somos, qué es lo que tiene sentido para nosotros y cuál es la contribución concreta que nos proponemos hacer. Ahí tenéis el propósito de Google, de Kellogg's, de Walt Disney. Bien. Eh, hay distintos estudios que evidencian los beneficios que tiene el propósito. Pero claro, estos beneficios no surgen solos. Y esta es una de las claves cuando hablamos del propósito. La clave del propósito está en pasar de la definición a la vivencia. Pasar de lo que aparece en la página web a lo que se nota en el día a día. Ahora mismo, como os decía, el propósito es un hot topic, es un elemento que está de moda. Organizaciones con propósito, me atrevería a decir que 98%. Organizaciones que realmente vivan su propósito, no lo tengo tan claro. Probablemente este porcentaje disminuya bastante. Por eso la clave de la investigación que estamos haciendo nosotros está en la implantación. ¿Cómo podemos pasar de la definición a la vivencia del propósito? Bien, aquí tenéis un ejemplo de empresa, La Falleda. Eh, que es una empresa, que yo creo que es una empresa con propósito. Tenía un vídeo, pero vamos un pelín justos de tiempo, lo voy a pasar. ¿Cómo podemos implantar el propósito? ¿Cómo podemos generar este sentido compartido, que es la implantación del propósito? Bueno, pues partimos del modelo que os he explicado anteriormente, las tres dimensiones y las tres relaciones del propósito. La implantación del propósito nosotros lo concedimos como un proceso, que tiene tres subprocesos. El primer, el primer subproceso es el conocimiento. El propósito hay que darlo a conocer. Por eso las organizaciones concretan su propósito en un eslogan motivante. Y muchas veces utilizan cartelería visual. Eh, frases que resumen, que comunican y que nos hacen caer en la cuenta de cuál es nuestro propósito. El propósito la gente lo tiene que conocer. No solamente desde el punto de vista teórico, también desde el punto de vista práctico. Es muy conveniente que se expliquen las decisiones que se toman en la organización a la luz del propósito. ¿Por qué hacemos esto en esta organización? Hacemos esto porque nuestro propósito es, os voy a contar una anécdota que surgió en la Universidad de Navarra el año pasado con el tema del COVID, pues a finales de agosto la universidad creo que, bueno, empezamos las clases el 1 de septiembre, pues más o menos el 15 de agosto los profesores había un poquito de duda, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con las clases? Vamos a tener clases presenciales, vamos a tener clases online. No estaba del todo claro. Si no me equivoco, el 20 de agosto hubo un comunicado del rector y dijo, señores, la Universidad de Navarra en el año 2021 va a tener 100% de presencialidad. Y la verdad es que los profesores nos quedamos un poco sorprendidos. Porque, en fin, el tema del COVID era serio, teníamos nuestras serias dudas. Pero el rectorado fue muy contundente con esto. Vamos a tener 100% presencialidad. Hemos invertido en adecuar las aulas, mantener las distancias, poder eh, instalar equipamiento que permita la, pues, el poder seguir las clases de manera online si estás confinado o si eres un contacto estrecho y tal. Pero 100% presencialidad. ¿Por qué? Porque si el propósito de la Universidad de Navarra es formar buenos estudiantes que tengan ilusión por mejorar la sociedad, esto requiere presencialidad. ...esto no se transmite con una webcam... Para, el, ...para poder desarrollar el propósito de la Universidad de Navarra... ...es fundamental que la docencia sea presencial... ...y allí fuimos... ...y la verdad es que tengo que... ...un curso después... ...pues todos hemos, nos hemos dado cuenta que el rectorado tenía razón... ...porque ha sido un exitazo y... ...gracias a Dios... ...pues las admisiones de este curso... ...pues son más altas que nunca... ...pero no lo hicimos para captar más alumnos porque no sabíamos cuáles eran los efectos que iban a surgir. Los hicimos porque pensábamos que era lo mejor para desarrollar nuestro propósito. Perdonad que cuente cuen eh, ejemplos de la Universidad de Navarra, pero es lo que conozco más en el día a día. ¿no? Segundo, pro su proceso es la interiorización. ¿Qué es la interiorización? La interiorización es ser capaz de conectar el propósito de la organización con los valores personales de la gente. ¿Cómo se hace esto? Mediante conversaciones uno a uno. Conversaciones con cada uno de nuestros colaboradores, conociendo a la gente, conociendo lo que para la gente es importante y viendo cómo podemos conectar lo que para la gente es importante con el propósito de la organización. Cuando hay esa conexión, fijaros el efecto que se produce. Pasamos de el propósito de la organización a mi propósito. También este es mi propósito, también me identifico yo con este propósito. Y el tercer subproceso es la contribución. ¿Qué quiere decir la contribución? Que yo vea cómo... Las acciones que yo hago en mi día a día contribuyen al desarrollo del propósito. Nosotros, a partir de esos tres procesos, es donde vamos generando un propósito compartido y donde vamos viendo los tres grandes beneficios que tiene la implantación del propósito. Nosotros hablamos de una triada, que es el compromiso individual, la unidad colectiva y los resultados organizativos. Nosotros hemos desarrollado este modelo que es el Purpose Strength Model, que es la base de la investigación. Ahora os voy a contar un poquito más la investigación que estamos haciendo y los resultados que hemos conseguido. Y este modelo lo hicimos trabajando conjuntamente con empresarios, con gente de la consultoría y con gente de la academia, para intentar explicar cómo podemos implantar el propósito o cómo podemos desarrollar organizaciones que viven su propósito. La parte central del modelo es la implantación, que es lo que os he explicado. Y este modelo tiene otras dos partes. En, prim en, en primer lugar, los outcomes, las consecuencias que generamos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y la parte anterior son los antecedentes. Y dentro de los antecedentes distinguimos dos tipos de variables. Variables que denominamos palancas, variables que son actuables directamente por la organización. Estrategia, liderazgo, comunicación y sistemas de gestión. Hasta qué punto el propósito está alineado con la estrategia o hasta qué punto la estrategia está alineada con el propósito hasta qué punto impulsamos el propósito con el liderazgo, hasta qué punto los sistemas de gestión que gobiernan el día a día realmente están embebidos del propósito y hasta qué punto comunicamos el propósito. Y luego tenemos facilitadores, que son variables sobre las que nosotros no podemos actuar de manera directa, pero sí que van a condicionar positiva o negativamente el impacto que estas palancas tienen a la hora de implantar el propósito. Nosotros lo que hemos hecho ha sido complementar este modelo con instrumentos de medida, de tal manera que tenemos una herramienta, hemos desarrollado una herramienta para poder diagnosticar hasta qué punto el propósito está implantado en una organización. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues la gran herramienta que tenemos en ciencias sociales para evaluar este tipo de variables son los cuestionarios. Nosotros pasamos un cuestionario a todas y cada una de las personas que trabajan en la organización e intentamos recopilar lo que la gente tiene en la cabeza. Claro, vosotros estaréis, supongo que estaréis pensando lo mismo que pensaba yo. Oye, Álvaro, ¿y cómo hacemos cuando pasamos un cuestionario que la gente sea sincera? Porque a mí lo que me importa es que la gente sea sincera cuando hace un cuestionario. Nosotros utilizamos tres argumentos. Lo primero es, ¿por qué medimos? No medimos para premiar o castigar, medimos para mejorar. ¿Y quién va a ser el beneficiado de esas mejoras? El propio trabajador. Con lo cual, en la medida en la que las respuestas sean más sinceras, las mejoras serán más eficaces. Lo segundo es que el cuestionario es anónimo y esto tiene una razón de ser. A mí no me interesa la respuesta de una persona. Si me interesara la respuesta de una persona, lo que haría sería irme a tomarme un café con esa persona. A mí lo que me interesa es la respuesta del colectivo. O sea, ¿qué es lo que opina esta organización? Y nosotros lo que intentamos es recopilar lo que opina una muestra representativa de la población de esa organización, de tal manera que podamos decir, la gente que trabaja en esta organización piensa esto. Y lo tercero es que nosotros cuando presentamos los resultados los presentamos siempre de manera agregada, para que la gente no se sienta identificada. Claro, si tú, por ejemplo, imagínate ¿no? en un departamento que solamente hay un chico, y dices, los hombres opinan esto, pues claro, esa persona se siente identificada. Con lo cual, solamente... Presentamos los datos de manera agregada y siempre que haya un mínimo número de personas para no identificar al informante. Esto es un pantallazo de los informes que ofrecemos a las organizaciones. Esto es lo que nosotros llamamos el termómetro de la organización. Ahí tenéis todas y cada una de las variables del Purpose and Strength Model, vistas por los trabajadores y vistas por los directivos. Nosotros no decimos que unos tengan más razón que otros ni que otros tengan más razón que unos. Lo que decimos es que es interesante conocer ambos puntos de vista porque cada uno opinará desde su posición. Lo que es interesante es conocer la realidad de la organización del modo más completo posible. Y luego vamos variable a variable analizando lo que dicen los directivos con lo que dicen los trabajadores y comparándolo con un benchmark, con el conjunto de empresas que hemos analizado, para tener una referencia, porque si no no sabemos si un 7 es bueno o es malo, ¿es posible sacar un 10? Bueno, pues no es posible sacar un 10. Por eso tengo que tener una referencia, ¿no? Y decir, oye, estoy bien, estoy mal, ¿no? ¿Cuál es eh, el área de mejora que tengo? Nosotros lo que hemos hecho es agregar, a día de hoy hemos evaluado a 60 empresas de siete países distintos y con esos datos los hemos metido en una base de datos y tenemos las respuestas de más de 12.000 trabajadores y, y un poquito más de 2.000 directivos. Eh, Ahora me voy a echar un poco de flores, lo anuncio, ¿vale? Podéis pensar, joder, este tío es un poco presuntuoso. Bueno, me voy a echar un poco de flores, ya lo siento. Yo en el año 2020 estuve seis meses en Harvard. Fue una estancia singular porque me fui el 15 de febrero y el 10 de marzo pues surgió el COVID, con lo cual pues fue una estancia singular. Lo positivo es que allí no hubo confinamiento, con lo cual pudimos pasear, cosa que no era poca cosa. Aquí tuvisteis que estar encerrados, nosotros podíamos pasear pero todas las universidades estaban cerradas. A las gracias a Dios, pues Zoom nos salvó la vida, como a casi todos los que estamos aquí. Y yo cuando fui a Harvard tenía eh, un gran objetivo, tenía varios, pero para mí había un objetivo que era prioritario, y era esta investigación contarla y que me dieran feedback, que nos dieran feedback. Oye, ¿lo que estamos haciendo realmente es interesante o no es interesante? Y gustaron dos cosas. Lo que más gusto es que trabajáramos mano a mano investigadores con consultores, porque tenemos visión teórica y visión práctica. Pero lo que más gusto de todo es que tenemos datos. Como os decía, el propósito es un término que está de moda, pero casi todo el mundo cuando habla del propósito habla desde el punto de vista teórico. Hace desarrollos teóricos, como los que yo os he hecho antes. Claro, tener datos lo que te permite es validar si tus desarrollos teóricos realmente se cumplen o no se cumplen entonces creo que aquí somos bastante únicos. Creo que hay poca gente en el mundo que esté recopilando datos sobre la implantación del propósito, qué efectos genera y cuáles son las variables que más impactan tienen a la hora de generar un propósito compartido. Nosotros presentamos un informe que si estáis interesados pues los podéis descargar gratuitamente o sea, lo podéis descargar gratuitamente con los primeros resultados de nuestra investigación voy un pelín rápido y este es esto es fruto también de la estancia de investigación que hice un, un paper que publicamos y aquí nosotros publicamos desde mi punto de vista el resultado de investigación más potente que hemos hallado hasta día de hoy aquí tenéis eh, bueno aquí lo que hacemos es relacionar la implantación del propósito con el compromiso individual de la gente si hay algún académico, verá que no pone commitment, sino que pone organizational citizenship behavior, que son las manifestaciones conductuales que demuestran que una persona está comprometida. El compromiso es una actitud, pero cuando hablamos de compromiso, lo que realmente nos interesa es si realmente la gente suda la camiseta o no. O sea, si realmente la, la gente lo demuestra con sus comportamientos que está comprometida o no lo demuestra. Por eso analizamos los comportamientos más que las actitudes. Bien, lo primero que nos sale es bastante obvio en la medida en la que el propósito sea, esté más implantado, impulsa el compromiso. Es el numerito que tenéis abajo, el 0,19. ¿Qué es lo realmente potente? Que el, cuando, el, cuando el propósito está implantado de manera consistente, o sea, cuando con el propósito somos capaces de iluminar la cabeza, ilusionar el corazón e impulsarlo con el día a día de la gente, el efecto que este propósito tiene en los comportamientos es más del doble pasamos de 0,19 a 0,45. Los efectos se multiplican. Por eso la implantación del propósito, la clave está en la consistencia, en cómo al mismo tiempo vamos trabajando la cabeza, el corazón y las manos de la gente. Está bien dar discursos emotivos, está bien, pero no es muy eficaz. Lo que es muy eficaz es que estos discursos realmente vayan a la cabeza y, y lleguen a las manos. Por eso nosotros hemos desarrollado un indicador que es el Purpose Strength Index, donde evaluamos el grado de implantación del propósito en una organización. Y este indicador es el, la multiplicación de dos factores, la intensidad por el equilibrio. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es el valor medio de cada una de las dimensiones, conocimiento, interiorización y contribución. ¿Y qué es el equilibrio? Lo que veo es hasta qué punto estas dimensiones están desarrolladas de manera equilibrada. Con lo cual, sobre un máximo de 100 puntos, podemos calcular el grado de implantación del propósito. Y para ir acabando, para que haya tiempo a, a preguntas, nosotros lo que estamos haciendo es relacionar el propósito con la sostenibilidad. Claro, intuitivamente son dos términos que están muy relacionados. Si el propósito lo definimos como la contribución que hace una organización a la sociedad más allá de ganar dinero, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, hasta qué punto esta contribución tiene en cuenta y beneficia a los distintos agentes, a los distintos stakeholders. Con lo cual parece lógico que el propósito y la sostenibilidad estén relacionados. Para eso empezamos haciendo un estudio eh, donde analizamos las empresas del ranking Fortune 500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y lo que hicimos fue bajarnos sus declaraciones de propósito y bajarnos sus informes de sostenibilidad. Y analizamos estadísticamente hasta qué punto había una correlación. Bueno, pues los resultados nos desanimaron un poco, porque solamente había un indicador de sostenibilidad que se veía impulsado por el propósito, que son las horas de formación. Aquellas empresas que en su propósito declaraban la importancia del desarrollo profesional de su gente, invertían más horas en formación. Claro, esto la verdad es que nos echaba por suelo por suelos, nuestras nuestras intuiciones. Entonces esto nos hizo pensar, ¿no? Al final la realidad es la que es, te guste o no, lo que tienes que hacer es aceptarla, asumirla y pensar. Y entonces lo que dijimos es, hombre, una cosa es la declaración del propósito, que es lo que ponen las declaraciones de propósito, otra cosa es hasta qué punto el propósito se vive. Y claro, cuando hablamos de sostenibilidad, pues ahora mismo está bastante de moda el tema de hacer informes de sostenibilidad sobre todo porque las empresas que cotizan en el IBEX pues tienen obligación legal de publicar lo que se llaman los indicadores no financieros a partir de una ley de 2018 con lo cual muchas empresas publican sus informes de sostenibilidad pero eso, esa sostenibilidad realmente se manifiesta en comportamientos entonces este es el segundo estudio que hicimos donde relacionamos la implantación del propósito con el desarrollo de comportamientos sostenibles y aquí sí que vimos una influencia directa. Aquellas organizaciones que tenían un propósito implantado potenciaban el desarrollo de comportamientos sostenibles. Con lo cual nuestra tesis es que el propósito impacta la sostenibilidad a través de la cultura. Creando una cultura de propósito eres capaz de potenciar una serie de comportamientos que hace que la organización sea más sostenible. Y lo que estamos haciendo ahora es hacer un modelo de madurez. O sea, intentar desarrollar una guía para ayudar a las organizaciones, esto lo estamos haciendo con gente que trabaja en el mundo de la empresa, en concreto, pues gente que trabaja en el mundo de la sostenibilidad, cómo pasar de un estado más inmaduro a más maduro de sostenibilidad a través de la implantación del propósito y para eso qué acciones hay que poner, cuál es la secuencia de acciones y cuáles son los efectos que van surgiendo o que esperamos que vayan surgiendo en la medida en la que vamos implantando estas acciones. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Es un gusto estar aquí y ahora cualquier pregunta que tengáis. Bueno, pues muchísimas gracias por esta excelente conferencia del profesor Álvaro Lleo. Y ahora es momento de plantear cuestiones que, que tengamos, que seguro que han suscitado pues todas las los desarrollos de esta conferencia, seguro que han suscitado cuestiones a, a plantear. ¿no? yo quería plantearte una pregunta. Eh, álvaro, una pregunta que de un tema que, que estás investigando que conoces muy bien. Eh, más allá de los tópicos, digamos, sociológicos, de credibilidad, de imagen pública, de proyección exterior, la dimensión ética, eh, cómo la planteáis, o si la planteáis de forma explícita. Lo digo porque hay una gran confusión siempre sobre estos temas, quedan muchas veces orillados, quedan marginados y tienen mala prensa incluso, y precisamente en tiempos en los que hay tanta corrupción e incluso tanta incoherencia, ¿por qué no plantear muy bien los temas éticos? Esa es la gran pregunta y yo quería en qué medida la dimensión ética explícitamente la incorporáis o queda digamos sobreentendida por el, la misma definición de propósito muy bien pues esto es una de las cosas ahora voy a hacer como si Ginés no me escuchara pero esta es una de las cosas que yo aprendí con Ginés haciendo la tesis eh, claro yo soy ingeniero o sea yo me había pasado mmm, cinco años de carrera pues estudiando problemas de ingeniería y yo hice la tesis sobre confianza y en concreto lo que hice es, bueno, pues cómo introduciendo eh, la filosofía aristotélica, pues somos capaces de entender la confianza de un punto más, de un punto de vista más completo. Claro, para mí fue un trauma, ¿eh? lo tengo que decir. O sea, no fue fácil, ¿eh? O sea, ponerte a leer la ética Nicómaco, pues no fue fácil. Pero la verdad es que me ha servido de gran ayuda. Porque una de las cosas que yo aprendí haciendo el doctorado es que cuando hablamos de management, cuando hablamos de gestión y, sobre todo, cuando hablamos de dirección de personas, si no tenemos en cuenta la dimensión ética, pues no estamos hablando de lo que es una persona. Y tenemos el peligro de manejar a la otra o tratar a las personas como máquinas, y eso no funciona. Cuando a nosotros nos tratan como máquinas, no funciona. Una de las peleas que tenemos los profesores de mi área es decir, no, no, nosotros no somos profesores de recursos humanos. Los recursos humanos no existen. Tú, humano, no eres un recurso. Y cuando a ti, humano, se te trata como un recurso, te revelas, porque no te gusta. Porque los recursos, ¿cómo se tratan? Pues tú los recursos los usas y si no funcionan, pues lo cambias y pones otro. Y a nosotros no nos gusta que nos traten así, porque todos tenemos días buenos, días malos. ¿no? Y entonces nos gusta que tengan un poquito de paciencia. ¿No? Y nosotros también tenemos que tener paciencia con los demás. Entonces nosotros no somos recursos, somos personas. Y es fundamental, a la hora de eh, hablar y desarrollar contenidos y generar conocimiento en este área, integrar la dimensión ética. Nosotros explícitamente y respondiendo a tu pregunta no preguntamos por la dimensión ética. Ala, cada una, cada una de las variables que componen el Purpose Strength Model están conceptualizadas integrando la dimensión ética. Si no. No las medimos porque pensamos que no son reales. Si yo, hablo, si yo pregunto sobre la confianza y no pregunto sobre la dimensión ética, no sé sobre, sobre, sobre qué estoy preguntando. Porque el aspecto que más influye a la hora de generar confianza, ¿cuál es? Las intenciones del otro. ¿Cuándo dejamos de confiar en la gente? Cuando vemos que sus intenciones no son confiables. Cuando vemos que sus intenciones, en lo que está buscando, es un beneficio propio. O cuando no nos tiene a nosotros en cuenta. Y las intenciones es dimensión ética. Cuando hablamos de propósito, ¿de qué hablamos? Lo que hablamos es de cuáles son las intenciones de esta organización. ¿Realmente buscan ganar más dinero y cuanto más mejor? ¿O lo que buscan es contribuir, hacer una contribución ganando dinero? Evidentemente tienen que ganar dinero, porque si no ganan dinero, pues esto es como respirar, ¿no? Ganar dinero yo creo que es como respirar. Las personas si no respiramos morimos. Pero si respiramos demasiado hiperventilamos, entonces nos mareamos y nos podemos desmayar. Pues las empresas tienen que ganar dinero. Pero tú lo que buscas es maximizar el beneficio o no? ¿El, ¿El beneficio es un fin o es un medio? Nosotros lo que defendemos es que el beneficio es un medio. Lo que importa es cuál es la meta que tú persigues. Eso es el propósito. Y ahí es donde está, ahí es donde entra claramente la dimensión ética. Oye. Tú realmente quieres hacer una contribución para beneficiar a los distintos agentes, y ahí es donde se demuestra, y porque esto es lo que une, esto es lo que une, o sea, esto es lo que genera ilusión. ¿no? O sea, yo, no sé, igual algunos de vosotros estudiáis una carrera por, por cuánto voy a ganar cuando acabe la carrera. Bien, yo a mis estudiantes siempre les digo lo mismo: tú haz lo que más te guste. Porque lo que está claro es que en el siglo XXI tienes que ser bueno. A mí hay gente que me dice: No, no voy a hacer esta carrera porque no me quiero cerrar puertas. Y yo a veces le respondo: Hombre, me parece bien esa argumentación para el siglo XVIII. Porque tú, ¿qué te crees? ¿Que vas a salir al mercado laboral y, y la gente se va a poner de rodillas pidiéndote por favor que trabajes en sus organizaciones? No, no, las puertas están cerradas. Las puertas las tienes que abrir. ¿Cómo las abres con tu prestigio? Y es mucho más fácil ser bueno en una cosa que te gusta que en una cosa que no te gusta. Entonces yo lo que le digo a la gente es elige lo que te gusta, estudia lo que te gusta. A la en eso curra, intenta ser el mejor. Porque, bueno, tienes que labrarte un, un prestigio y si no, lógicamente, pues va a ser complicado que consigas pues un trabajo que te ilusione. En sí, fin, me enrolla un poco, pero creo que alguna de las cosas sí que he respondido. Perfectamente respondido. Más, más cuestiones. Preguntas muy breves, por favor. Sí, me, ¿Me quito la mascarilla o no hace falta? Así se, ¿Sí, sí, sí. Se, se me oye bien? Sí. A ver. Bueno, se antes viene, que nada, viene. felicitar a Don Álvaro Gio y a mi profesor Don Ginés Marco por, la, por, este, por esta conferencia. Bien, eh, para empezar, yo quería hacer un matiz acerca de, de la vinculación entre el, el, entre el propósito y el compromiso. En estas en estas épocas ya informatizadas y también por influencia anglosajona en nos encontramos con eslóganes como por, pongamos por ejemplo el eslogan de Nike de Just do it, únicamente hazlo y, y, y eslóganes motivacionales, letras de música motivacionales que en muchas ocasiones son vacías de contenido. Lo que pero lo que sí que me ha, lo que sí que he podido aprender a lo largo de esta conferencia es que los propósitos no tienen por qué ser únicamente ...palabrería vacía, palabrería hueca... ...y ha de ser también la vinculación del compromiso... ...y también... Eh, ...habría que hacer un, ...también sería un interesante matiz para un futuro... ...la vinculación entre... ...propósito y compromiso... ...ya en una época más anterior... ...una época no informatizada... ...y ya como, ulti, ya como último y ya finalizo... ...para no ser más cargante... Eh, la, cultu, la, ...la cultura del propósito... ...sí que es cierto que esto no tiene por qué... ...vincularse hacia culturas o, o, o zonas en las que haya habido primacía de la actividad empresarial, sino también a, distint, a, perdón, a distintas regiones culturales, a, a distintos ethos en los que sí que exista esa, esa vinculación, que quizá no, que no puedo seguir porque están aquí, o sea, no encuentro las palabras, esa vinculación con, con el compromiso de querer hacer las cosas bien, incluso, incluso también desde lo más, desde lo más bajo. Podemos poner ejemplos así de pequeños, pa... de pequeños países o de países con una gran historia, pero que ahora no pueden ser tan grandes como podemos hablar de grandes potencias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el, eh, el gran peligro que tenemos es quedarnos en eslóganes emocionales que son un poco huecos. Y bueno, y ahora mismo que se habla mucho de sostenibilidad pues una de las grandes críticas es lo que se llama del greenwashing y cuando hablamos del propósito pues una de las críticas es el value washing ¿no? o sea realmente esto tú lo dices pero te lo crees lo vives, lo pones en práctica por eso nosotros el foco de nuestra investigación está en la implantación ¿no? en cómo pasar realmente de lo que dices a lo que realmente sucede en la organización y cómo ese propósito que tú declaras realmente se vive en la organización Has dicho que hay empresas con propósito hay empresas que no tienen propósito. Hay empresas que tienen, que piensan que tienen un propósito, pero en el fondo tienen otro y no lo saben. O sea, hay empresas que piensan que no tienen propósito, pero sí que lo tienen. Está escondido y necesita un poco de introspección para saber cuál es realmente, que puede no coincidir con el que a lo mejor piensa que es. Sí, eh, me decías, hay empresas que no tienen propósito, sí. Lo que pasa es que como ahora mismo el propósito es un tema que está de moda, pues decir que eres una empresa que no tienes propósito queda un poco mal. Entonces, pero la realidad es que sí, es verdad, hay empresas que no tienen propósito. Con el propósito pasa una cosa curiosa. Nosotros tendemos a pensar, y yo creo que es bueno, de manera lógica. Eh, entonces, yo antes os he, os he presentado los tres subprocesos del propósito, ¿no? que es conocimiento, identificación y contribución. Claro, a nosotros nos hizo. Esto es lo que decía antes, ¿no? La realidad te hace pensar. Y creo que los que hacemos investigación tenemos que ser honestos. Porque lo que, lo que cuenta es la realidad, no, no, no el modelo teórico que tú has hecho. Lo que importa es hasta qué punto ese modelo teórico realmente representa la realidad. Porque a veces los investigadores nos hacemos un poco trampas, ¿no? Hacemos el modelo teórico e intentamos encajar la realidad en ese modelo teórico. Entonces, a nosotros hubo unos datos que nos hicieron pensar mucho al principio. Y es que encontramos empresas que tenían mayor nivel de identificación con el propósito y contribución que conocimiento. Y entonces tú te paras a pensar de manera lógica y dices, ¿cómo es posible que una organización, la gente, se identifique y contribuye con un propósito que no conoce? ¿Cómo es posible esto? Y lo que nos dimos cuenta, o a lo que hemos llegado, es que cuando hablamos de propósito, hablamos de sentido de propósito. Entonces, tú puedes tener sentido de propósito porque el propósito es un aspecto personal y tú puedes contribuir a ese sentido que tú crees que tienes lo que a veces pasa es que tú no conoces cuál es el propósito de la organización esto no es malo esto es bueno esto es bueno porque cuando empezamos a trabajar el propósito con organizaciones concretas ya hay sentido de propósito. Lo que es importante es intentar definir un propósito que sea capaz de englobar y aglutinar los sentidos de propósito que ya existen en la organización. O sea, las personas, por ser personas, buscamos que nuestro día a día tenga sentido. Y por eso hay sentido de propósito. Y, y cuando trabajas en una organización donde hay sentido de propósito, pues la definición del propósito es mucho más fácil sobre todo porque nosotros lo que aconsejamos es que la definición del propósito sea un proceso participativo. En la medida en la que implicas a las personas en la definición del propósito, es mucho más fácil que la gente se identifique y se vincule con ese propósito. Bueno, es que lo que te decía antes, ¿no? Lo importante del propósito no es la frase. Lo importante del propósito es cómo se ha generado esa frase. Eso es lo importante, el propósito. O sea, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son los valores compartidos que tenemos? ¿Cuáles son las contribuciones que intentamos hacer? Luego lo sintetizamos en una frase. Pero la frase, a mí no me dice mucho, a mí la frase del de, eslogan de, de Nike no me dice mucho. Más allá de que uno puede decir, wow, ¿no? Lo que, me, lo que me dice o me dirá más es lo que hay detrás. ¿Cómo se ha generado eso? ¿Qué es lo que hay detrás? cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro sentido, cuál es nuestra misión. Eso es lo que vincula, no la frase. Perfecto. Bueno, quiero saludar en estos momentos a quienes nos siguen a través de, de streaming, que nos siguen en directo gracias al servicio de nuevas tecnologías, en la persona de Samuel, que tenemos aquí siempre al pie del cañón. Y nos viene una pregunta, en este caso, de la señora Paulina Susana Murillo. Nos viene de Ecuador la pregunta. Y dice, quisiera saber dentro de ese propósito empresarial... Si se visualiza de manera explícita el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas? Pues yo creo que depende de cada empresa, pero yo creo que cada vez más. Yo creo que es muy difícil que la gente se vincule y acepte y reconozca un propósito donde no se tienen en cuenta los derechos humanos. La verdad, me parece que es difícil. Muchas gracias. Don Ramón Parnader. Oye, de ha sido muy claro y muy interesante lo que has comentado, pero quería hacerte una pregunta. ¿En qué tipo de empresas os habéis basado para hacer el estudio? ¿Grandes, medianas, pequeñas y en qué sectores? Vamos a ver, nosotros, de las 60 empresas que hemos evaluado, la más pequeña tiene 30 y pico trabajadores, la más grande es un grupo bancario que tiene 5.000, que lo hicimos hace 10 días, acabamos el estudio, y me atrevería a decir... Que el 80% de las empresas son empresas industriales, manufactureras, que tienen entre 150 y 300 trabajadores. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que cuando la empresa es más grande es más complicado hacer ese tipo de estudios. Porque hay una cantidad de escalones y, y, y eslabones hasta llegar al que tiene capacidad de decisión. Entonces, realmente, nosotros, pues, por la vida, por la vida de los hechos, nos hemos focalizado en pequeñas y medianas empresas donde la, la bueno la, la dirección general de la compañía tiene claro y, 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 y cree en esto, ¿no? Y por eso nos han dicho, oye, quiero que me hagas este estudio. Y sobre todo, no solamente es un diagnóstico, sino es un diagnóstico que conlleva transformación. O sea, la gente, cuando hace ese tipo de cosas, es consciente de que no se queda simplemente en hacer la foto, sino oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? ...cuestión de resultados de la propia empresa... ...¿se ve diferencia entre los que coinciden... ...el propósito general de los trabajadores con el de la empresa? ¿Habéis acusado ahí...? Pues generalmente las diferencias son manifiestas, la verdad. Yo, insisto, no, no creo que sea malo. Yo creo que es bueno el mero hecho de conocerlo... ...y ser consciente de esta realidad, ¿no? O sea, decir, oye, y, y, y es llamativo ver lo que unos declaran que hacen y lo que realmente otros perciben que se hacen. Y creo que saberlo es positivo, porque nos lleva a hablar más y nos lleva a construir un proyecto de empresa común en el que todos nos sentamos partícipes e implicados. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos ya al límite del tiempo. Tenemos a un ponente que se nos va a las 21.07, que es cuando cierran las puertas del AVE en dirección a Madrid porque tiene una agenda muy completa mañana en Madrid. Y bueno, pues yo quisiera agradecerle desde luego al profesor Alaurillo haber estado aquí con nosotros, haber ilustrado como nos ha ilustrado. Y la Cátedra Pavasal seguirá, por supuesto, brindándonos conferencias de gran altura. El año 2022 no está tan lejos. Queda poco. Volveremos todos. Muchísimas gracias.